Que venían de la época de la vela y el carbón, hasta los jóvenes pilotos y mecánicos que con esfuerzo, dedicación, valentía, trazaron el rumbo del Albatros Dorado, con amor a la patria, el buen servicio a Chile y sin importar el sacrificio. Gracias, Teniente Segundo Pedro Luco. Gracias, Guardia Marina Julio Villagrán. Y muchas gracias, Guardia Marina Guillermo Sañartú. Gracias por su entrega a Chile y a su Armada. Somos herederos de un patrimonio histórico que está grabado a fuego en nuestros corazones. Ya creada de manera orgánica la especialidad, en 1925 la Marina adquiere por primera vez, con presupuesto institucional, 10 botes voladores y 10 hidroaviones. Estas aeronaves constituyeron un valioso aporte a la Armada de Chile.